Distribuidora Aromas nos trae un nuevo producto aquí a la perfumería. Coméntenos de qué se trata. Sí, Distribuidora Aromas está presentando con mucho orgullo la nueva fragancia Dior, Miss Dior Agua de Toilette. Podemos decir que es el perfume que ha revolucionado el mundo porque es un perfume de mucha historia y que viene y data de muchos, pero muchísimos años atrás, pero reinterpretado en una nueva versión de un agua de toilette, pero con sus raíces en el 1947. Miss Dior es para esta joven mujer que encarna realmente ser la heroína de Dior y que marca el destino de todas las mujeres. Se dice que esta nueva Miss Dior es el alma de Dior. Es el perfume para las mujeres enamoradas, el perfume de las flores y también decimos que nos hace ver la vida color rosa. Sí, a ver, Ana Paula, coméntanos, la vida es una rosa, de eso se trata esta nueva fragancia, dinos. Sí, es a través de Natalie Portman, que es la modelo que tenemos para Miss Dior este año. Dior ha reinventado la fragancia que ya en 1947 el señor Christian Dior pidió hacer una fragancia que huela amor. Entonces tiene sus inicios desde esta época. Ha ido revolucionando y ahora nos trae una fragancia chiprés floral, como es el agua de toilette, que tiene las rosas más exclusivas y seleccionadas. Y lo importante es que huele de una manera diferente en cada tipo de piel. Al ser una fragancia chiprés, lo que hace es resaltar o hacer predominar algún ingrediente de acuerdo al tipo de piel. Por lo tanto, todas vamos a oler diferente utilizando Miss Dior. A todas las mujeres que aman las rosas a que adquieran este producto. Sí, invitamos a todas las mujeres, los señores también que quisieran hacer un regalo excepcional y único, que pasen por todas las mejores perfumerías del país. Un mes ideal para lanzar este perfume porque es un perfume de las flores y las rosas. Este fin de semana las personas que vayan al paseo por los Cusi podrán ver por la parte de atrás de esta bellísima imagen. Tenemos un mural lindísimo que son las flores y le estaremos dando una linda foto de recuerdo.